Hola Claudia, ¿cómo estás? Este lunes de 8 de junio, ¿no? Me parece. 8 de junio, igual que el 2 de marzo. Pues sí, bueno, 2 de marzo todavía salíamos, pero bueno, igual que el Ah, 4 de marzo. claro, cierto, cierto. Ya perdí la memoria, Lupis, claro. Ya estás perdiendo, pero ya yo me fui de semana un ratito al estado de Morelos, rico, a recuperarme, así que bueno, ya unos cuantos días. De verdad que te desconectas, todos debíamos hacer ese ejercicio de desconectarnos, de olvidarnos, de como que en un momento que digas, a ver, no hay, existe nada, ¿no? De eso se trata Sí. la meditación. Sí, yo creo que no nos castiguemos tanto y en la medida que se pueda, Lupis, hacer algo que te motive o que te dé otra vez una nueva energía, porque si no, esto no va a parar. Ya ves que está la Híjole. violencia a todo lo que da. Fíjate que estábamos viendo ahorita en la mañana este video de la Lady Pizza, que es esta mujer que entra ahí en Naucalpan a una pizzería, le dicen que no puede pasar porque no trae cubrebocas y monta un numerito verdaderamente violento en contra de los vendedores, que son pues chavos trabajadores que están haciendo su trabajo, contra el guardia que tienen ahí de seguridad también, los insulta, casi se les va a golpes, avienta, patea el mostrador. Exige la pizza, pero con una cantidad, ¿sabes qué? Claro, es desproporcionada su reacción, una cantidad de ira acumulada, de violencia acumulada, increíble. No, mira, Lupis, te juro que ves una mujer. Yo soy mal hablada, Lupis, lo acepto. Pero ves una mujer hablando con esa boquita, diciendo lo que dijo, cómo se le ponía al que estaba cuidando y obviamente al del administrador, que está, al de la, el que daba las pizzas, que ya estaba, yo creo que en el baño, del susto. ¿Por qué no entienden que el cubrebocas lo está pidiendo en todas las tiendas, en todos los lugares donde vayas y te pares? ¿Cómo se le ocurre a la puerca esta escupir en el mostrador, Lupita? No, no, eso, o sea, pero fíjate que te voy a decir una cosa, ya en esos niveles de violencia, creo que hay como un blackout, estás como, se te viene una oscuridad terrible en tu cabeza, ¿no? O sea, reacciones de esa manera tan irracional, eso ya es irracional. Escupir, no entender, a ver, entiende que hay que llevar cubrebocas, que han dicho que tienes que traer cubrebocas, sobre todo el Estado de México, y, o sea, todo lo que es la Ciudad de México y la zona conurbada. Tienen una crisis terrible de COVID, entonces tienes que traer el cubrebocas. Vamos a suponer que, o sea, aquí lo grave, sí está mal, la señora está mal, por donde se mire, lo grave está en que llegue a ese nivel de agresión. Yo no quiero saber qué pasa en su casa, qué vida deben estar viviendo. Esto que han dicho ahora de que las víctimas, que es cierto que fue criticada muchísimo Bárbara de Regil, que ahorita vamos a hablar de ella. La gente adentro de sus casas, las víctimas viven con el victimario y está la energía acumulada y la ira acumulada. ¿Cómo será la vida de esta familia? Imagínense, la mamá, no, no sé qué rol juega en la familia esta mujer, si sea hija, hermana, primera, lo que sea. Oigan, no se preocupen, yo voy por la pizza, no quiero saber cómo, imagínate el enojo que trae dentro. Yo ahorita. En Twitter, Chumel Torres decía que, o sea, la señalaba y decía, no, no decía que la, decía que no la podía juzgar, pero que había estado en ese lugar. Yo creo que no creo, yo no creo que nadie, bueno, sí creo que muchas personas estén en ese lugar, pero ese nivel de enojo, de rabia, de destrucción, porque eso es, No se las palabras justifica destruyen. de ninguna manera, Lupis, porque además te voy a decir algo. Nos quejamos de que el hombre puede ser grosero, violento, todo lo que te estoy hablando de cualquier hombre, no estoy hablando de la pareja, ni de todo ese rol. Y no podemos ver que una mujer enfrenta al que está cuidando, al que estaba cuidando la puerta, y que se le va encima y que le está provocando para que él de alguna manera reaccione. Él se contiene, Claro. evidentemente, pero Lupis, eso tampoco, eso no está bien en una mujer. No, Clau, no está bien en ninguna mujer, en ningún hombre, en ninguna persona del género preferencia, de ninguna manera está bien en una persona que tiene capacidad de razonar.
Ninguna persona que tenga capacidad de reflexionar puede tener ese nivel de ira, eso ya es irracional. O sea, no está bien en una mujer, en un hombre, en un niño, en nadie. Este es mucho, eso es mucho odio contenido y eso está mal. Efectivamente, Chumel pone, no la juzga y tiene razón, pues no se le puede juzgar porque no sabes qué trae la señora para que ella, para que tú llegues y te enfrentes con una pizzería, con unos vendedores de pizza, con un guardia de seguridad de ese tamaño de ira, es porque adentro de ti traes algo, algo más grande, algo muy grande que esto fue un detonante nada más, pero terrible, yo creo que habría un que... Un detonante, pero Lupis, no se justifica, porque esa mujer nunca. Con esa violencia puede provocar un drama en cualquier lugar. Sí, 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 hombre, mujer, lo que sea, cual, ta, por, bueno, pues lo hemos visto, lo hemos visto. Hemos visto esta, ¿cómo se llama? La de Morena, de no sé, creo que del Estado de México, que insultó, o no sé de dónde era, que la vimos en un coche insultando a un policía porque la detuvo. Hemos una gran cantidad enorme de violencia. De hecho, yo ahorita que le puse un comentario a Chumel, pues que le pones un comentario y ya, punto. Si alguien está en lugar de esta mujer, necesita terapia. Y sus seguidores contestan con agresiones. No, pues no, yo no voy a contestar. O sea, no se trata de eso, no se trata de agredirnos y seguir en la escalada de violencia. Hay que controlarlo, o sea, un poquito más, yo creo, ¿no? Lady Naka, ¿cuál? Lady Pizza le queda cortito, no, cabrón. Pues, Lady, tienes un carácter que vete a tratar, vete a tratar, por favor. Oye, y salió entonces que no, no vamos a hablar de política porque este programa no es de política. Solamente salió lo de las nanopartículas que toma la secretaria de Gobernación, que todos queremos saber cuáles son para que nos estemos curados. Imagínate, Lupis. Si Gatell no ha podido aclararnos nada sobre el coronavirus, ni la cantidad de muertos, ni los no diagnosticados, ni la... nada. Y luego sale esta señora, discúlpame, Lupis, a hablar de que a ella no le da el coronavirus porque se toma estos nanopartículas de cítricos que evitan que le dé coronavirus a alguien que trabaja en el gobierno. Y viendo cómo está este país, que está en llamas. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues mira, señora, ¿no te parece un absurdo, un despropósito, una estupidez que la señora Olga salga con que ella se está cuidando con esas gotitas, Lupita? Mira, yo creo que todo mundo, o sea, tiene derecho a cuidarse con licuados de plátano si le place. Eso está bien, cada quien que crea en lo que se le dé la gana, está bien. Si tú crees que tomando juguito de limón con bicarbonato te vas a curar del cáncer, está bien que lo creas, este es tu problema. Yo no veo que esté mal. Lo que está mal es que sepas, como Miguel Bosé, que eres un líder de opinión y ejerzas una cierta influencia sobre el público. O sea, eso, a ver, yo no, por ejemplo, retomando a Pati Navidad, lo otro día me decían, es que te arde. No, a mí no me molesta Pati Navidad. Ella tiene derecho a creer lo que quiera. Todo el mundo tiene derecho a creer lo que quiera, que te van a poner una vacuna, que te van a freír el cerebro, todo lo que quieras, teorías de la conspiración, puedes creerlo, puedes creer en el Dios que quieras o que no existe Dios, puedes, eso está bien. Lo que no está bien es que sabes que eres un líder de opinión y entonces manipules a la gente, porque sabes que tu palabra es una influencia importante, eso es lo que no está bien. Eso. No cuidas lo que dices, y no voy a hablar de política, pero sí voy a subrayar que la cabeza de este país también dice, porque olvídate de las gotitas de doña Olga, el presidente López Obrador dijo que a él no le daba, fíjate nada más, ¡qué tamaños! No le daba coronavirus porque no miente, no traiciona y no roba. Y ahorita, pues, ¿a quién le acaba de dar coronavirus? A él y a toda su familia. Al director del IMSS le dio, a Zoé Robledo, que es director del IMSS, a quien le acaban de sacar unos trapitos al sol, yo creo que del susto le dio coronavirus. Pero bueno, ahí está, entonces que sacó Miguel Bosé un video donde dice que efectivamente el COVID no existe, que pasa un video grabado por una ciudadano argentino, lo escucho por el tono de voz, en Suiza, según dice el video que él pone,
que en Suiza la gente está feliz, que ahí está la sede de la OMS y que la gente no tiene sana distancia, que la gente está muy bien y que el COVID no existe y que es una mentira. Yo, fíjate, está bien que no creas, insisto, si tú no quieres creer que existe el COVID, está muy bien, pero lo que no puedes dejar de ver es que hay gente que se está muriendo, hay gente que se cae en la calle muerta por COVID, hay gente que está infectada. Cierto es que yo creo que todas estas personas esperaban que si somos no sé cuántos, 7,000 millones de habitantes en el mundo, ignoro si estoy en la cifra correcta, pero por decir un número, ellos esperaban que de 7,000 se murieran 3,500. Bueno, pues eso sí sería una verdadera tragedia, pero me sigue pareciendo trágico que se mueran 1,000 personas diarias en este país por una enfermedad que dicen que no existe. A ver, Lupis, creo que ahí es el punto. El hecho de decir no existe el coronavirus es negar que hay un virus que está demostrado, está matando a muchísima gente en todo el mundo. Que haya la teoría de la conspiración de que el virus se preparó en no sé dónde para que hubiera un cambio, hasta lo del chip que platica Pati Navidad, que nos van a mí que me implanten 2 chips, cabrón, y que voy a ser esclava, me parece bien, ya, te lo juro por Dios, pero que digan que no existe el coronavirus, que no existe ese virus mortal, a mí me parece una estupidez. Ahora, no me consta, pero yo también leí mucho sobre lo que comentó este Miguel Bosé y me parece muy contradictorio de su parte, Lupis. Punto número uno, porque parece ser que su mamá murió de coronavirus. Y punto número dos, que a partir de que su mamá murió de coronavirus, y además eso sí fue visto y documentado, Miguel Bosé estuvo dando donaciones a instituciones sanitarias para ayudar con lo del coronavirus. ¿En qué momento cambia su discurso y en qué momento ya no cree en el coronavirus, que de alguna manera pudo haber llevado a la muerte a su mamá y que lo pudo haber llevado a él a ser generoso con la gente, claro, que estaba padeciendo este virus, Lupis? Yo la verdad que tampoco entiendo, porque pues entonces hay que hablarle a la familia de Yosio, que les pregunte si existe o no, a Cecilia Romo, que acaba de recaer, que acaba de tener una complicación, una hemorragia pulmonar, que vuelve a estar intubada en terapia intensiva cuando ya se estaba recuperando. Bueno, entonces pues habrá que preguntarles a toda la gente que cae en la calle y que muere, porque aquí ha pasado nos escandalizábamos de lo que pasaba en Ecuador. Lo que pasa es que aquí no lo ven todos, pero está sucediendo en México que la gente ha caído antes de llegar a la calle como moscas. Yo sí he sabido de casos de personas que mueren en el coche, mueren en el camino, llegan al hospital. Sí, entonces la gente sí está muriendo. Algo, pues vamos a suponer que si no quieren creer que existe el coronavirus, algo existe que está matando a la gente, pero bueno. Así las cosas con el tema. Oye, Clau, me dijiste que hay una lista de actrices que se quejan de que, cuéntame. Fíjate que a raíz de que sale Alejandra Ábalos quejándose de Laura Flores y de Erika Buenfil, que en algún momento fueron un show y le dijeron gorda, celulítica, y en el momento en que no estaba ni gorda ni celulítica, pero bueno, ahora ya se unió a la lista de quejosas Cynthia Clitwood, que dice que Vanessa Guzmán, cuando trabajaron juntas en Atrévete a Soñar, la telenovela esta de 2009, que creo que fue de las últimas que hizo esta mujer, Vanessa, se queja Cynthia Clitwood de que es una mujer mala. Y se aventó frasecitas que están muy buenas, ¿no? Porque dice, el tamaño de su talento no va con el tamaño de su soberbia, de cómo se comportaba. Hubo un encuentro o un desencuentro ahí entre las dos. Pero aquí lo chistoso, Lupis, te voy a decir qué es. A mí sí me consta que Vanessa Guzmán, desde que se encontró en el camino amoroso a Huberto Bondoni, se convirtió en otra persona.
Creo que Humberto Bondoni, por no tener ese talento, porque pues ya ves que él, pues también artista, o qué sé yo, no sé, ¿no? Pero no ha destacado tanto. Se apoderó de su mujer, se enloqueció con la belleza de Vanessa y el talento que tenía Vanessa, se convierte en su representante, y atrás de todas las groserías, yo creo, y de todos los malos uh-huh. entendidos a la mejor con Vanessa Guzmán, tenía que ver Humberto Bondoni. Y eso Humberto, te lo uh-huh. digo, te lo digo de buena fuente, Lupis, uno, punto número uno, porque él intentó negociar un proyecto de Rubén Aviñal, que lo puso también como suyo, que fue un broncón, sí, uh-huh. y fue un broncón que lo trató de negociar en Televisa, ojo, y que entonces, obviamente, como yo conozco a Rubén, y yo sé que Rubén ese proyecto lo tenía y era suyo, yo apoyo a Rubén Aviña, ¿y qué pasa? Huberto me bueno, yo no los, es como a tantos, oye, que me bloquean y yo no los sigo. Me di cuenta que que me tenía bloqueada. Yo creo que Vanessa permitió que la manejara de la manera más patética Humberto Bondoni. Y que no sé si sigan, porque en el 2018-17 terminaron. Y lo chistoso, no sé si volvieron, porque ya ves que nosotros hicimos una cosa y luego ellos hacen otra. La anécdota de esta parejita, ¿no? Entonces ya ves que acaba, Vanessa Guzmán acaba de hacer una telenovela de las hijas de ¿qué eran? No me acuerdo, la verdad. Y con la última que hicieron con Gabriel Soto. Sí, ya sé cuál dices, pero no me acuerdo el nombre. Ahorita, si no, el público, para ahorita el público ya no los está escribiendo, por favor. Pero perdón, que no me acuerdo yo. Esto, déjame acordarme, ahí voy. Ok, y entonces agarra a Humberto y pone en su cuenta de Twitter, ¿no? Como si estuviera viendo la telenovela, ¿no? Y entonces comenta, pues, que nos siguen ofreciendo o dando de tragar mierda. Imagínate sobre un proyecto que su mujer, exmujer o la madre de sus hijos, cuando menos, está en ese proyecto, ¿no? Y entonces, déjame leértelo, porque así tiene tiene que ser textual. Ahí te va. A ver, ahí vamos. ¿Qué? Fíjate lo que le contesta Vanessa en su Twitter. No lo menciona él, obviamente, ¿no? Y dice, pobre del que tira mierda, pero que al mismo tiempo come de ella, porque pues ella lo mantenía, ¿no? Y dice, pero bueno, en la vida, el referirte a la mierda es que trae mucho éxito, ¿no? Pues que venga el éxito, ¿no? Es un buen augurio hablar de mierda. Eso se dice entre Vanessa Guzmán y Humberto Bondoni. Qué bonita pareja. ¿Y no se separaron? Sí se separaron en el 2000, te estoy diciendo, Lupis, creo que 2017-2018. Pero eso suena como que ya, ¿no? Como que ya, pero es que luego no sabes que porque... habían pensado en una reconciliación que por los hijos y por la familia y por todo. La verdad no, pero es lo cierto es que la telenovela es muy reciente y obviamente es reciente el pleito o el ajuste de palabras que hay entre ellos dos, ¿no? Claro. Nos dan de comer mierda. Y me quedé pensando en el nombre de la telenovela y no me puedo acordar, y creo que no voy a dormir hasta que me acuerdo, pero bueno. Lo busco, espérame. Sí, es algo de un papá, algo, no me acuerdo. Mientras voy a tomar agua, si me permiten. Pero bueno, ahorita mientras... Las hijas de la mala...
No creo que se haya llamado así. Oye, Oye, me da pena, pero yo no la vi, güey. O sea, no la vi, perdón. Yo tampoco la vi un pedacitito y ya, la verdad, ya. Pero ya me voy a disciplinar, ya voy a ver más. Fíjate, ¿sabes cuál está bonita? Triste, pero bonita. La de la niña linda, o no sé cómo se llama, de Imagen. La de la protagonista es una niñita que pues la cría y todo, un hombre muy bueno, y ella descubre que no es su verdadero padre. Pero es una pobre niña que sufre mucho, pero está bonita, está en Imagen. No me acuerdo cómo se llama tampoco. Ando muy bien, perdón. Sí he visto alguno, no me atrapa, pero de pronto sí conecto por esperar algún programa que viene después de Imagen. Sí la veo, pero no me conecta mucho. Está linda, oye, y bueno, ya, y por cierto que las telenovelas que estuvieron una semana atoraditas un poco eran la de Nicandro Díaz y Lucero Suárez, pero no porque la novela esté mal, sino porque retrasaron su regreso a Foro y demás una semana. Yo creo que habrán regresado el día de hoy. Está bien que tomen medidas de seguridad y que para que no haya contagios. Yo sé que hay muy buena sana distancia en foros, entre actores, las escenas están cuidadas y ojalá vaya bien. Pues sí, porque mira, Lupis, en el proceso y la dinámica que se vive dentro de un foro para grabar una telenovela, la sana distancia es relativa, por la misma historia, ¿me explico? Claro. Entonces, si toman sus precauciones, yo digo que está bien. Yo vamos a acabar haciendo no sé qué tipo de historias realmente para esta nueva normalidad, neta. Exactamente. Y Nacho Sada empieza a grabar ahora en agosto, que ya está presentando en Twitter, está presentando su elenco, y bueno, yo creo que le va a ir muy bien también, igual que a Carmen Armendáriz. Pues ya los esperamos. Ya esperaremos sus producciones para septiembre, yo creo. Oye, para ver si podemos tuitear, Lupis, y comentar y recordar. Yo por eso quiero ya una novela padre. Digo, ahorita está la serie de Silvia Pinal, que francamente no me anima a tuitearla, pero ya quiero una novela así, wow, intensa, para tuitearla y que te piques, porque mira, por ejemplo, esta serie que pasó Sin Miedo a la Verdad, pues yo la empecé a tuitear, pero ya, en ese tuiteo simultáneo de una telenovela, tiene que haber algo que te atrape, que, como si estuvieras con alguien, ¡ay, mana, mira lo que está pasando! ¡Ah! Tiene que haber ese saborcito que te anime a platicarlo, y no da con todos eso. Lupis, estás hablando exactamente de lo que a mí me pasó con una, donde yo empiezo a querer y no había respuesta de acá. Yo dije, no le está viendo nadie. Yo estoy haciendo el papel de pendeja, olvídalo. A mí eso me ha pasado con muchísimas telenovelas, que no las ve nadie, pero no hay veces que no importa si la ven o no, pero te la quieres comentar. Ya hay otras que por mucho que quieras comentar, no está rica, no te da para platicarla, o sea, no. Y si no hay todo, yo no. Pero bueno, oye, y pues esperaremos. Antes de que sigamos, yo nomás quiero no vi mucha televisión este fin de semana o la semana pasada, pero yo tengo, ya se va a vencer mi primer año de una cadena que se llama, de una plataforma que se llama Acorn TV, que es inglesa. Acorn, como maíz en inglés, con una A antes, Acorn TV. Y ahí, ¿sabes qué me gusta? Porque tienen muchas series de suspenso y de suspenso, que son muy policíacas y demás. Pero tienen una, yo les digo que renten este canal por lo menos una semana de prueba. Ya ven que siempre regalan una semana de prueba. Y se llama esta serie Striking Out. Es sobre una abogada. Te voy a platicar el primer capítulo. Es una abogada que está, la primera escena está en la despedida de soltera con su mamá y sus mejores amigas. Sí, qué padre, qué bonito, la, la, la. Entonces ya la mamá se medio se le pasaron unas copas y le dice, no, yo ya me voy a mi casa, mijita. Entonces la acompaña a la puerta, la que se suba al coche, la mamá se sube al coche y se hace, o sea, un taxi va tras otro, ¿no? Y entonces se acerca un taxi y le dice, ¿también quiere que la lleve? Y ella dice, no, estoy en mi fiesta. Y luego dice, no, bueno, pues ya qué, me voy a casar. Ya, y deja plantadas a las amigas y se va a ver al novio porque pues está emocionada, pues, está en su despedida de soltera, ¿no? Y encuentra al novio en la cama con otra. Eso pasa en los primeros 10 minutos de la serie.
O sea, cuando llega lo ve con otra y le dice, ¿cómo? Y ahí empieza, pues ya empieza toda la trama. ¿Qué reacción tiene ella con respecto al galán que también es abogado? Está muy interesante. Striking Out se llama, si la quieren ver. Se las recomiendo mucho. Muy, muy bonita, muy bonita. ¿Y sabes qué tiene algo nuevo? Los actores, o sea, son rostros nuevos para nosotros que estamos como, que vemos siempre las mismas producciones de las mismas casas productoras, ¿no? Entonces aquí son rostros nuevos, interesante, véanla. A ver, ¿qué quieres primero que hablemos? ¿Bárbara de Regil? Pues Bárbara. Bárbara de Regil, ok. Pues Bárbara de Regil, después de decirles a las víctimas de violencia, a veces mortal, que le digan a su victimario de, por favor, yo vine al mundo a ser feliz, mientras las mata. Después de eso, se saca un video que yo no entiendo si es, yo creo que era un vivo en realidad. Ella saca esto diciendo, me encantan los filtros. ¡Ay, no, qué prieta! ¡Ay, qué horror, qué feo! Claro, yo me estaba soleando en ese momento, me sentí pésimo, no es cierto, a mí los colores de la piel no me molestan y al contrario, me encanta solearme. Pero bueno, lo que no entiendo es qué tan poquita sensibilidad tienes, que estás viendo que el mundo tiene una revolución por esta cantidad de términos racistas, por la discriminación que vive, de todas formas, ¿eh? Porque si es por el color de piel, por la raza, o sea, por la religión, por la posición socioeconómica, por la moral, hay gente que es moralmente superior y entonces, si estás viendo y no ves, ¿o cómo? A ver, Lupis, tú dices que era un en vivo. Pues en digo, si no lo cortaste, tiene que haber sido en vivo, es como claro, si tú y yo decimos, no la cortamos. Ok, pero no podríamos pensar que Bárbara del Regil ya le gustó la polémica. Estoy de acuerdo que está en todo, porque además su serie fue exitosa. Como te digo, tiene participaciones que te gustan o no te gustan, o como sea, pero está muy activa en su canal y todo. Pasa lo que pasa con lo de la violencia intrafamiliar, habla con Patty Chapoy y entonces llora, no sé si viste ese video, pero llora y dice que nadie le entendió, porque nadie vio el final, del final, del final, que yo sí vi el final, el final, del final, y que me quedo igual. Claro. Realmente se entiende lo que dijo y no, la disculpa tendría que haber sido, sí me equivoqué, ok, ya. Pero ¿no será que ya le gustó el rollo de estar contestando, no la cagué, es que fíjense que por esto, y no la cagué, es que fíjense que por, no sé, Lupis, a mí ya oye, me pero da... dime algo, a mí me parece muy poco inteligente, porque, a ver, y ya sé que a lo mejor se me van a echar encima, o no sé, es muy libre lo que ustedes opinen, lo respeto. Pero hemos visto carreras terminadas en México, no en su país, como la de Tiziano Ferro, por un comentario que ni siquiera hizo aquí, que lo hizo en otro país, refiriéndose a las mexicanas. Y se acabó su carrera en México, ya no regresó, insisto, no se reacabó su carrera, porque en Italia seguirá cantando, y en Europa seguirá, y canta padrísimo, y tiene unas canciones divinas, y a mí me encanta su música, pero a México ya no pudo regresar por un comentario así desafortunado. Y a mí entonces, si a ella le gusta mucho estar en la polémica, pues que haga otra cosa. Pero eso en un momento, como está viviendo ahorita el mundo, me parece tonto. Sobre todo el exactamente lo que dices, Lupis, lo que estamos viviendo y lo que está revolucionando a la humanidad y prácticamente en Estados Unidos lo que está ocurriendo por el racismo, el clasismo, etcétera, todo lo que podemos hablar de eso, pero sobre todo porque hay mucha gente mexicana, Lupis, y además, digo, yo soy netamente mexicana, yo soy apiñonada, hay gente más morena, hay gente menos o blanca, si tú quieres, pero la mayoría de los mexicanos somos morenos, y ella
como diciendo, qué barbaridad, este filtro rato, ¿no? Que no me queda. Pues prieto, qué feo. Claro. Que es justo lo que hablábamos, el jueves con respecto a lo que había reconocido Alfonso Dosal, porque luego me preguntaron el nombre del actor, es Alfonso Dosal, quien lo escribió en su Twitter, donde Alfonso por lo menos reconoce que, pues sí, era de esa forma de pensar, pero a Bárbara de Regil no lo reconoce, al parecer. Como no, que no. Sigue no, pensando, cita, sigue teniendo pues, esta no superioridad. Es tan inteligente, Lupis. Muy poco inteligente. No es tan inteligente. O sea, no ha brillado. No ha brillado por eso. Bárbara de Regil no me parece inteligente, por supuesto que no me parece inteligente. Habrá personas que a lo mejor la rieguen igual o peor y sean suficientemente inteligentes para salir adelante. Yo creo que ya no lo es. Yo creo que ya, la verdad, no y lo vamos es. Vamos a esperar a ver qué nos, oye, a ver qué justificación nos tiene, Luis. Sea absurdo, ya escucharla ya sería absurdo, la verdad. ¿No? O sea, ya como que... porque mira, hemos platicado aquí muchas salidas, o sea, muchas, como Anaí cuando respondió a su enfrijolada, wow. Hemos visto cosas, hemos sí. visto gente que sabe salir adelante de una crisis, tienen un estupendo control de daños y demás, pero ella cada rato, o sea, si no ofendes a uno, si no ofendes a las víctimas de violencia, ofendes a las personas que tienen otro color de piel, o sea, el problema no es que la riegues por hacer una enfrijolada mal hecha, es que le estás regando, estás ofendiendo a la gente. Claro. ¿Una enfrijolada qué? Las otras, como te puedes equivocar en mil cosas, una falta de ortografía, pues, pero ofender a la gente, pues eso ya es, pero además ofenderla por algo que ni siquiera, o sea, es como, te ofendo por tu color de piel, ¿y qué hago? ¿Me mato? Angelitos negros, ¿te acuerdas la película de Pedro Infante que se ponía tal con la niña? Cosa tan triste, película. Era la original de Pedro Infante, Emilia Gyu. Y la otra que era una güera, casi albina, y que odiaba a la hija, bueno, que odiaba a la hija, claro, y le echaba la culpa a Pedro Infante, al papá, y despreciaba la que, la a la nana. La que lo hizo con este cuate, la segunda de la versión que estás hablando, no me gustó cómo trabajó. La Gyu era, que era bárbaro, era una ella bruja. También estuvo... ¿Te acuerdas que también estuvo, sí, era una bruja, también estuvo muy simpática en Escuela de Mayordomos, una cosa así, estuvo en la original, pero bueno, era muy buena. Pero fíjate, es más, te puedo casi decir que a lo mejor el término que yo acabo de usar para referirme a esta niñita podría ser calificado malo, pero no encuentro de otra manera que pueda. Pedro Infante, Emilia Gyu, efectivamente, ya es que ya no alcanzo a ver más, pero... Era Angelitos Negros, Píntame Angelitos Negros. Linda película, oye, linda. Y la niñita bellísima, verdaderamente linda. Oye, pero la película que dices de Gyu, a lo mejor nos vamos a equivocar las dos y nos van a agarrar de cochinito. No, vale madre. Oye, es Escuela de Rateros. Escuela de Rateros, tienes toda la razón. Creo que la de Mayordomo no era con Silvia Pinal, a lo mejor, perdón si me equivoco, pero tampoco era mi época, discúlpenme, porque cuando yo vi todas esas películas ya eran en blanco y negro, y hasta la fecha si las pasan las sigo viendo. Me encantan las de Pardavé, las de Pardavé me fascinan. Las de Los Soler me encantan. ¿Sabes? Maravilloso. Mira, habíamos tenido Angelitos Negros, efectivamente. Ah, claro. Fíjate, habíamos tenido ya varias películas. ¿Te acuerdas otra película que habla de la discriminación? No sé si era... esa era clarísima. Pero debemos tener en nuestro cine mexicano otros tipos de películas que también hablan en contra de la discriminación. Y ahorita espero acordarnos. Si alguien se acuerda, pues nos escribe aquí en el chat que vamos a estar en vivo, que estamos en vivo. Pero bueno, si se acuerdan de otra, pero esa era muy clara y muy significativa. Fíjate que... yo creo que México ha tenido muy buenos niños actores, porque ¿te acuerdas quién también era lindísima niñita? Angélica María. Ah, bueno. Bellísima, Angélica también María, una niñita lindísima. Angélica María, con la edad que tuvo para iniciarse en esa película de... espérame, y te lo digo porque ahí trabajó mi suegro. No sé si eran Los Tres Huastecos, algo así. No. No, 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 no. Perdón, si digo disparates, perdón, es mi mala memoria. No, Lupis, esa es la Tucita. No. Ah, ok, ven, me equivoco. No. Perdón. No, la película de Angélica María, donde inicia muy, muy jovencita,
y ganó una, y este, fue espectacular. Y te lo digo porque ahí trabajó mi suegro en esa película y ganó un Ariel en la película. Ok. Por eso me acuerdo mucho de ese inicio de Angélica. Ok, ya no me acuerdo yo cuál era, pero una niñita, también una niñita lindísima, ¿eh? Era muy, muy simpática. ¿Sabes cuál era? No era una niñita, a ver, era muy buena actriz, pero no era una niñita linda, como es, como las dos que acabamos de decir. Chachita. Sí. Era muy buena actriz, pero no era la niñita linda, bonita. No. Chachita, ni siquiera de chiquita, fíjate. Es la verdad. O sea, que te digo, pues era muy buena actriz, pero no era la niña. Pues yo te digo, a ver, si me consiguen el nombre de la actriz que sale en Angelitos Negros de niñita, que era una niñita linda, muy bonita. Angélica María, una niñita linda. Sí. Chachita, ¿no? Chachita, no. Chachita, de hecho, inicia chica y luego se viene la adolescencia, que es cuando peor te pones, porque esa es la verdad, y ya se sintió de filo la Chachita. Lo que tuvo es unos grandes personajes y obviamente el talento para poder interpretarlos y poderse mantener, porque Chachita fue de una trayectoria y una carrera hasta sus últimos momentos, ¿no? No, bueno, pues mira, nomás que estuvo en la trilogía de Pedro Infante de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, y cómo era la última, Pepe el Toro. O sea, estuvo en la Pepe trilogía, el Toro, claro. En esta trilogía importantísima. Que ahí andaba la Chachita queriendo ligar, o bueno, estaba ligando, ¿no? Que te digo que estaba entre la adolescencia y decías, Dios mío, ¿qué es esto? Pero bueno, se le reconoce el gran talento a Chachita, por supuesto. Claro, pero bueno, en eso estábamos, y bueno, ya cambiemos de tema, total que Bárbara de Regil ya mejor, ya había dicho que se iba a despedir de las redes, y regresó. Oye, perdón, voy a hacer una pausa. Dime. El buen ladrón de la película que estábamos hablando, de Angélica. Perdón. Ah, ok, ya estoy aquí anotando, para que no se me olvide. Bueno, y total, que vamos al tema estelar. Antes de que pasemos al tema estelar, yo quiero que saludemos y que de veras muchísimas gracias, un agradecimiento enorme. Mira, se llama, claro, perdón, Titina Romay. Claro, que y ese nombre sí me lo sabía, pero obvio se me había olvidado. Pero bueno, es que como siempre, perdón, ustedes saben que así es. Mira, al público que nos escribe de Sudamérica, a Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, también nos siguen de Brasil, también, por supuesto. En Rusia, Lupi. ¿Eh? En Rusia. En Rusia, en Eslovenia, pero a Pam, que siempre nos ve en Nueva York, que ya regresó a trabajar, ha estado tan fuerte todo eso. En California también nos ven. De la República, mira, de Canadá también nos ven, de la República nos ven de todos lados, de Tijuana, de Ensenada, de Yucatán. Guadalajara, Monterrey. De Jalisco, si es cierto, de Nuevo León. Qué fuerte lo que pasó el fin de semana. No vamos a hablar de eso, solo vamos a mencionar que qué fuerte y qué caliente estuvo el fin de semana todo en Jalisco, pero no vamos a hablar de eso. Uh-huh. Porque no, bueno, es de política, ya sabemos. Oye, pues un saludo y muchísimas gracias por seguirnos, por estar aquí, por platicar, gracias. Por escribirnos. Ah, y con respecto a los mensajes que llegaron del programa pasado, creo y casi podría revisar el programa, que nunca dijimos, Claudia y yo, que Américo Garza y la señora Panini tuvieran razón o estuvieran diciendo la verdad o que metíamos al fuego las manos, porque no. Solamente dijimos que dieron su versión. Punto. Es su versión. Como no sabemos lo que pasó ahí dentro. Tampoco dijimos que Gustavo Adolfo Infante es el Bárbara Walters de las entrevistas. Tampoco lo dijimos. Pero sí yo dije, sí, tampoco es el Bárbara Walters. No, no lo es. Pero sí dije que reconocía que era una entrevista que me había gustado,
porque por lo menos Gustavo no había emitido opiniones como lo ha hecho en otros casos. Sí emitió opiniones. Bueno, pues sí, pues es un ser humano. Pero no fue tan radical como el caso de Frida Sofía, por ejemplo, en donde se ensañó con Frida Sofía. Ahora, también hay que, dice, nos escribían que claro, es que está hecha a modo. Bueno, si los señores Garza y Panini tenían a sus abogados ahí sentados, pues, ¿qué querías que hiciera? Pues, ¿no? Estoy de acuerdo, está hecha a modo, aunque aparenta ser muy fuerte y muy directa. Esa es mi opinión, no es la opinión de Lupita, pero pues aquí cada quien piensa como se le da la gana, claro. Y tu opinión también como se le hincha la gana. Y la mía es que estuvo hecha a modo, y que yo de ninguna manera podría estar a favor de Américo y de la Panini, y que realmente yo este tema, aunque quieran que las niñas vuelvan con la familia materna, creo que hay días para esto, y ¿sabes qué, Lupita? Por mí ese tema se acaba, porque hace de cuenta que fue el ya. Y a mí no me parece el fin. Sí, nomás era contestar, con, y además yo lo hago con muchísimo gusto, contestar los mensajes que ustedes nos escriben. En algunos mensajes nos escriben, a ver si me leen, siempre, créanme que siempre, siempre se leen. A veces nos tardamos un poquito más, un poquito menos, pero todos se leen, todos los mensajes se leen. Siempre. Otra persona me escribía, no me acuerdo qué me dijo, y le contesté, pero la verdad es que no me acuerdo, me estaba echando pleito de algo, y le contesté, me dijo, claro, no has de tener nada que hacer, que hasta me contestas. Efectivamente, estamos en cuarentena y no tengo nada que hacer, a veces de verdad no tengo nada que hacer. Y bueno, qué con barbaridad. Muchísimo gusto. Pero sí. Imagínate que te enojes porque te contesto un mensaje, pero bueno, entiendo no, que todos estamos en una situación no complicada. Te digo, ya enloquecimos todos. Nos estamos volviendo locos, pero hay que estar de buenas. Y qué padre que se abra el diálogo y que podamos hablarnos y que nos contestemos. Todo. Y la verdad, que no me da mucho gusto que nos escriban. Ni tú ni yo, ni los que nos vean, ni lo que la chingada, que si todo el mundo se quiere pelear, nos peleamos porque para eso es la pandemia, chingada. Para, claro, para desfogar emociones, pero bueno. Oye, y el tema estelar, que pues, por supuesto, ¿qué te digo? Es un tema tan bonito y tan trascendente que... Muy importante para el firmamento de las estrellas. El Chepigini que dice que Juan Gabriel está vivo. El Chepigini que dice que Dana Paola no tiene carrera. El Chepigini, el hijo de Chepigini, se peleó con Videgaray y con su novia Sofía Rivera Torres. Y entonces que porque se burlaron, y entonces el hijo sacó y le dijo, a ver, te voy a ir a partir la da. Insultó a Sofía Rivera Torres, que eso, perdón, o sea, no puedes ser tan grosero, o sea, no puedes tú defender a tu padre insultando a una mujer, o insultando, o sea, pues violencia genera más violencia. Sí creo que el programa es muy, a mí la verdad yo me divierto mucho con el programa de Videgaray, de La Estaca, de Rivera Torres y de Verónica Tosén, son muy divertidos. Tienen un humor muy ácido, son muy crueles, pero son buenos. Entonces, se enoja el hijo de Cepillín y le manda un video y le dice no sé qué, no sé cuánto, la verdad. Y Videgaray le contesta, pues para ser payasito tienes muy poco humor, lo cual tiene toda la razón. Fíjate, Lupis, el nivel de intolerancia que tiene, y no es esta la... Son tres que contamos ahorita de Cepillín, pero no son las únicas en donde Cepillín se ha quejado de que alguien dice algo de él, o lo critica, o lo... Perdón. El que se pone, se aguanta. Empezando por ahí. Él es un personaje público, él es un payasito que se ha dedicado al espectáculo, y la gente tiene la libertad de opinar lo que quiere. En el caso de Eduardo Videgaray, te doy la razón en un punto, Lupis, salen balas y salen lanzas por su boca, porque sí tiene una crítica muy mordaz. Muy ácida, mordaz. A mí lo que me parece increíble es que ahora sea el hijo de Cepillini, que con el mismo nombre, por cierto, ¿cómo se le ocurre y ponerle el mismo nombre a su hijo para desgraciarlo toda la vida? Pero bueno, eso es otra cosa. Pero ¿cómo se les ocurre
ese nivel de intolerancia, Lupita, y salir a responder cada una de las cosas que la gente dice de Cepillín. Cepillín dice que está vivo Juan Gabriel. ¿Qué espera que la gente, cómo espera claro. que la gente reaccione? ¿No? Le claro. quita y le da y le quita importancia a la trayectoria de Dana Paola, nada más por el hecho de que Dana Paola, a una edad de 13 años, cuando lo encontró, le dijo: ay, 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 me das cosa y no me gustan los payasos. Y la Dana Paola tuvo que decir que ella no tenía, a años después, y porque sacó la anécdota el payaso, tuvo que decir, no disculpa, porque Cepillini dijo que se había disculpado a Dana Paola, no, no se disculpó. Lo que dijo Dana Paola es que ella respetaba a Cepillín como personaje, que eso no es una disculpa. Y ahora lo que pasa con Videgaray y que el hijo salte, Lupita, están muertos por los reflectores. Eso es lo que quieren Cepillini y sus hijininis. Oye, pero, o sea, Cepillín se ha vuelto un payaso más amargado que Krusty, es el payaso más amargado del país. O sea, ¿quién te va a contratar si estás amargadísimo? Fue de visita a Cepillín, a Miembros al Aire, yo vi algún pedacito, y entonces decía que odiaba a Raúl Velasco, que lo había hecho pedazos, que lo había hecho... Y entonces le decían, oiga, pero pues ya se murió hace 20 años, bueno, pero nunca lo voy a perdonar, lo odio. Es la persona más amargada del país. Quiere que le den un programa que le... ¿Cómo? O sea, a menos que hagan un programa de destrucción o algo, porque además se ve, o sea, todo le molesta, se enoja con todo el mundo. De por sí no tiene carisma, porque una cosa es que se pinte de payaso y que haya funcionado con sus cancioncitas en una época, porque acuérdate, Luis, ahorita no hay proyectos para niños, es lo que menos, es lo más cierto que hay, y la estupidez más grande que puede haber, que no haya alguien que se dedique a los niños. Cuando él funcionó, que es la época que te digo, pues creo que de mis hijos que veían Cepillini, porque pues de mí no hubiera salido ver a Cepillini, que lo traigo hasta aquí de lo que lo vi. Sí, grabó canciones y recibió premios y hizo tales y tales programas. Yo le apuesto a quien quieran que pongan la trayectoria de Dana Paola aquí y premios que ha recibido. La trayectoria de Cepillini con los años que... Porque los años de trayectoria no son los años que tienes de vida. Los claro. años de trayectoria también tienen que ver con lo que has hecho a nivel artístico. Los invito de veras a que vean la trayectoria de Dana Paola, los premios que ha recibido, los proyectos en donde ha estado Dana Paola, y que se volteen para este lado de los premios que recibió o reconocimientos que recibió en los años de su éxito Cepillini, y van a ver que nos quedamos... O sea, más a ver. La versatilidad de Dana Paola, o sea, además canta, pero actúa, pero bueno, es una niña muy talentosa. No le puede quitar una trayectoria a una niña cuando, además de quitarle una trayectoria, la importancia de una trayectoria a Dana Paola, agarra y le dice tarada a Lupis, perdóname. No, muy mal, muy agresivo. Señor, a mí me gustó, mira, búsquenla ahí en YouTube la contestación de Videgaray y de Sofía Rivera Torres a Cepillín. La verdad es que era como, se debe haber enojado todavía más. Pero sí, y tiene razón, Videgaray, para ser payaso tienes muy poquito humor. O sea, de verdad que sí, no puede ser que te dediques al humor y seas tan agresivo. A lo mejor, hay muchas personas, hay que reconocer. ¿Te acuerdas aquel poema de Juan de Dios Pesa, que es el payaso Garrick? Se llama Vivir, Llorar. Ese sí, ese nombre, por favor, para variar, también se me olvidó, pero es un poema que habla de este payaso que se llama Garrick. Ahorita me acuerdo del nombre. Bueno, pues Vivir Llorando, lo que se llama. Es un poema bellísimo. Pero así es, hay muchas personas que se dedican al humor
y tienen vidas muy sufridas. Pero cuando están en público no lo hacen, porque sabes que eso acaba con tu carrera, ¿no? Tú puedes ser, que es lo que decíamos al principio del programa, tú puedes pensar lo que quieras, decir lo que quieras, opinar lo que quieras. Bárbara del Regil puede ser racista si se le da la gana, es problema suyo, así la crecieron, la educaron. Pero lo que no puedes es hablar en público, discriminar en público y lastimar a la gente. Eso es lo que no puedes hacer, eso es lo que sí debes controlarte, porque si tú eres un racista, escóndete en tu casita y en tu burbuja y no molesta a los demás. Lo que no puedes hacer es molestar a terceros. Oye, se me olvidó que con el caso de Bárbara de Regil, salió un diseñador de imagen como nuestro José Ramón, que queremos muchísimo, como nuestro José Ramón Herdes, Richie Fuentes, a decir, ay, pues yo les voy a platicar de Bárbara de Regil. Y ahí en Twitter se aventó también su hilo hablando de que lo había maltratado, de que Bárbara de... No estoy diciendo que a mí me conste, lo escribió Richie Fuentes, lo pueden encontrar ahí en Twitter, y creo que también tiene su Instagram, y puso que la mamá de... Reír llorando, fíjate, ahí está, no estaba yo tan mal, Reír llorando, que es el poema de Garrick, léanlo, búsquenlo, es una poesía muy bonita, y si van a un concurso de declamación, pues se la aprenden. Pero entonces ahí decía, hey, dime. No, sigue, y ahorita... Richie Fuentes, diseñador de imagen, también dice que le tocó ir a una portada para esta mujer, que llegó 2 horas después, que a la mamá le dijo, tú cállate, que todo el mundo sorprendió cómo trataba a la mamá, y que de plano ya no hizo nada, o sea, que se portó muy déspota y grosera. Oye, Lupis, deberíamos de hacer una lista, o un programa, bueno, comentar una lista y un programa, de los que han, fíjate, de los artistas que perdieron la imagen que el público tenía de ellos por meterse en camisa de 11 varas, así te lo pongo. Ok. Yo pondría en la primera, en el primer rengloncito, y de ahí nos vamos a seguir, Lupis, porque está Cepillini y muchos más. Es Damián Alcázar. También en el caso. Con el video que salió hablando Damián Alcázar, cuando tiene un antecedente de la ley de Herodes, de infinidad de películas. No lo había visto así. De política. No lo había visto así. Bueno, pues va, me parece buen tema para este jueves, ¿te parece? Lupis, este jueves, y te voy a decir por qué. Ya ni lo platiques. Porque Damián Alcázar no se va a levantar, que por ahí dicen que para hacer ese video le pagaron 4 millones de pesos. A mí no me importa si le pagaron 4 millones o si él es o estaba en Morena como diputado. A mí no me importa eso. Lo que sí te puedo decir es que, y vamos a hablar de las trayectorias, la imagen que ellos nos vendieron y cómo ellos las tiraron solitos. Claro, yo fíjate que no había visto así. Pero entonces, bueno, ya ni platiques más porque ya estamos a punto de terminar el programa y ese va a ser el tema pendiente para este próximo jueves, ¿te parece? ¡No nos copien, cabrones! Ya, pues ya no lo hubieras dicho, pero bueno, ya para el jueves lo vamos a presentar este tema y pasen lista. Oigan, pasen lista en nuestras redes sociales de East, en Twitter, de Historia en Historia, en Instagram. Ya sé que subimos pocas fotos, les prometo que vamos a subir más. Me voy a dar esa tarea, me voy a aplicar ahora que ya estoy aquí, más despejada de la cabeza. Pero... Sí, claro. Pasen al Facebook también, ahí también tenemos un espacio para ustedes. En YouTube pongan la campanita, por favor, que les avise, suscríbanse al canal. Escríbanos, de verdad, yo les puedo asegurar que sí, vamos a poner, no tengo nada que hacer, pero yo leo todo, si no leo yo... La tienda, por favor, nos tienen que acompañar en nuestra tiendita, Lupis. En la tienda también, pero lean, o sea, les escribí, todo lo que nos escriban, lo tomamos en cuenta absolutamente todo. Los insultos, por supuesto, no, porque las palabras tienen una energía muy particular y una intención, y entonces, pues... a nadie le gusta que recibir malas energías, pero bueno. Lo que sí pueden visitar también es la tienda y proponer
y ahí está, ahí tengo un pendientito con una radio escucha, con una YouTube escucha, y claro que sí, ahí lo tengo, una platiquita, pero bueno, pasen a la tienda, vean lo que tenemos, las playeras con frases de novela, que más son padrísimas, la verdad. Yo soy tu verdadero padre, yo soy tu verdadera madre, esa es la frase de novela, digo, no puede existir una novela que se diga novela que no tenga eso de yo soy tu verdadera madre, ¿no? Sí. Pero bueno, pues entonces el jueves nos vemos aquí puntuales, y pasen lista y acompáñenos, por favor. Muchas gracias, Claudia de Icaza. Gracias, Lupis, gracias a todos, gracias, producción. Gracias a todos, producción y todos, un abrazo y un beso.